Soy Manel Jiménez Morales, soy profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra y soy también el director académico del CLIC, que es el Centro por la Innovación Docente en la Universidad Pompeu Fabra. Bueno, yo creo que una de las claves de la digitalización, sobre todo, es introducir al estudiante en el proceso de participación del aprendizaje. Hasta el momento el aprendizaje se ha hecho por diferentes vías, no necesariamente contando con la digitalización, se ha podido hacer de manera un poco autónoma esa digitalización, pero en este momento nos encontramos que los estudiantes son nativos digitales, como se los llama habitualmente. Eso no quiere decir que tengan todas las competencias sobre lo digital, pero sí tienen una habilidad y una cierta tendencia a utilizar lo digital en su día a día. Sin embargo, nos falta el paso de utilizarlo de manera participativa, de manera social, sobre todo para que el aprendizaje pueda ser colectivo y pueda ser integrado en el conjunto de la adquisición de competencias y de contenidos de una materia o de un plan de estudios. Bueno, yo creo que barreras hay varias. La primera de ellas es la reticencia de los profesores, de los alumnos también, que en muchos casos son reticentes a la hora de implementar nuevas modalidades de aprendizaje, prefieren estar en su zona de confort, tanto los unos como los otros. Y sobre todo yo creo que en el caso de los profesores, además, una de las barreras ha sido que cuando hablamos de innovación educativa y la incorporación de nuevos elementos, como en este caso la digitalización, normalmente no tenemos en cuenta que los profesores ya están muy acuciados por otros elementos, como lo es sobre todo la investigación. Su contrato depende de ellos, de ella, su dinámica del día a día tiene que incorporar un nivel de investigación muy alto y muchas veces el tipo de experimentación que se puede adquirir a través de la digitalización o de otros procesos de innovación educativa suponen hacer una renuncia al menos parcial a esa investigación a veces tan draconiana a la que estamos sometidos.